Señores, las bullas del día, el sonido que anda en las redes, las noticias, nosotros la tenemos aquí para desglosarla de la mejor manera, a nivel jocoso, serio, todo un chimbo, que es un programa para todo el mundo y todo el público. Fiscalía, cita a DJ Adoni para el próximo lunes por la caravana que ha sido denominada la caravana del teteo. La Fiscalía de la Provincia de Duarte citó para el próximo lunes a DJ Adoni luego de que este protagonizara la noche del martes la caravana del teteo por las calles de San Francisco de Macorís, Tenares y otros pueblos. La acción de DJ Adoni se dio a horas de la noche y en medio de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las prohibiciones, aglomeraciones de personas en manada por las autoridades del país. La fiscal Smiley Rodríguez aseguró que ya el joven fue citado y ellos preparan de manera preliminar toda la información sobre el caso posible. Vamos a escuchar lo que dice la fiscal Smiley. Respecto a este hecho que se ha presentado, la Fiscalía de Duarte de manera formal ha citado a este joven para este próximo lunes en razón de que hicimos inmediatamente contacto percatándonos que él mismo se había retirado del país. Sin embargo, ya está formalmente citado a los fines de presentarse y pues nosotros en ese transcurso presentar de manera preliminar todas las informaciones y posibles sanciones por la comisión de este hecho. Pero una de las especializadas, pero formalmente ha sido convocado oficialmente a través del Ministerio Público, Fiscalía de Duarte, a una cita con respecto a la comisión de estos hechos donde se determinarán las posibles imputaciones por los hechos cometidos. Recuerden que fundamentalmente siempre ha sido un pedido de la Fiscalía, de Medio Ambiente, de Salud, de Gobernación y de todas las instituciones, la protección de los protocolos para prevenir el coronavirus. Y es esto lo que estamos tratando de garantizar en virtud de esta situación que ha ocurrido en otros puntos del país como Puerto Plata y otros lugares donde se han realizado este tipo de caminatas y pues donde lo que se pone en riesgo es la integridad física de las personas, así como también la salud y el daño medioambiental que pueda producir. Ok. Fue citado para el lunes el pobre Adoni. Dios mío, ¿eh? Que está en Estados Unidos ya. Que, no, porque él no tiene. Está trabajando. Él tenía 2 días libres hasta agosto. Para él poder, iba a tener que venir el lunes a dar la cara. Y va a tener que suspender lo que tiene el lunes, mi hermano. Lo que tiene el lunes para venir a dar la cara aquí a la Fiscalía de Duarte. Lo que yo quiero es decir algo. Cuando yo hago mi mega cumpleaños, que hago un asopado, el ensanche Duarte, tú sabes, llegan 10 Delta al cumpleaños mío. Y la música no estaba alta. Sin invitarlo. Sin invitarlo. Que bajara un poco la música no estaba alta. Y llegaron. Entonces, si no había permiso para hacer este recorrido de este muchacho, ¿dónde estaban las autoridades? Las autoridades. La policía. No, la policía. Haga usted algo allá afuera. No, llega la policía rápido. Entonces la policía escoltaba al recorrido. Claro. Entonces, no hemos visto que la vocera de la policía haya dicho nada. Entonces, ¿por qué no la policía? ¡Párese ahí! ¡Se acabó esto ya! ¡Esto no se puede! ¡Ah, está el permiso! ¡Policía! Claro. Empezó a las 6 de la tarde. Entonces, lo que yo me explico es que nadie menciona a la policía. Las autoridades que estaban ahí. Porque supuestamente tiene un permiso también. Está bien. La policía, ¿dónde estaba? Cuando vio eso que iba a arrancar, tenía que ponerle 2 guaguas en el medio. 2 guaguas. No, no va. No, eso no va. Porque eso está prohibido. ¿Dónde está el permiso? Muéstremelo. Sí, sí. Pero no sucedió, entonces nadie menciona. Todo el mundo menciona a Adoni. Pero no menciona a las autoridades. Yo creo ya que es un show mediático. La policía, pero cuando tú has visto. Sí, sí. Que tú pones una música en tu casa, una bocina y llegan de una vez. De una vez. Entonces, ¿qué pasó ahí?
809-725-0505. ¿Qué pasó ahí? Vamos a opinar el público. ¿Qué pasó con la policía y ese que vio todo eso y no detuvo porque era una patana grande y iba al paso? ¿Qué pasó ahí? Pueden opinar ustedes. Pues está mal, es muy mal la aglomeración porque estamos bajo pandemia. No se puede aglomerar personas. La gente se llenó de emoción y salió de recorrido. Eso está muy mal porque estamos bajo una pandemia. No apoyamos eso. ¿Entiendes? Pero yo quiero saber. Eso es lo único que yo quiero saber. ¿Dónde estaba la policía? Ya, porque que estamos... nosotros, los ciudadanos también, tienen derecho a decir qué papel jugó la policía. ¿Es lo buena? Una llamada. Buenas tardes, La Vega. ¡La Vega! Bien, los guayacanes. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, bien hermano. Bien. ¿Y usted? ¿Todo bien? ¿Usted se enteró de la caravana de Adoni? No, estamos bien en sintonía viendo el programa de ustedes aquí en el Huerto Guayacanes. Qué bueno, qué bueno. ¿Y la caravana de Adoni? ¿Usted la vio? Sí, está malo por el teteo, porque está prohibido por el virus de este país. Sí, pero la policía lo dejó. Sí, la policía está en un con ellos, porque que eso no se podía. Ya, el teteo está prohibido, eso ya. Así es, un abrazo a nuestra gente de La Vega, que siempre están activos. Este programa se ve en el país entero. Nacional e internacional. Un aplauso, me merece esto. A lo que hemos llegado es todo gordo aquí, esta muchachita. Que no vino hoy, pero... Que no vino, no se sabe dónde está. No se sabe dónde está. No, está bravo, está revelado. Si pudiera mandar en la pausa, mandar 200 mensajes. Ya ustedes saben. Pues bien, lo que yo veo mal es eso, como que han condenado a este muchacho. ¿Me entiendes? Como que hay más partes que deben ser citadas también, como es la Policía Nacional. ¿Dónde estaban? Porque, mire... Cuando hay un cumpleaños en la calle o algo, mandan dos patrullas. Vamos, no, muy decente, claro está, la policía. Entren para adentro, que no puede haber. Puede haber gente en la calle. Música alta, ¿no? ¿Qué pasó aquí con la policía? ¿Dónde estaba la policía? Que para cualquier... Cuando tú andas, te quitan los chucheros de los carros. Cuando una música toda para estar detenido. Está detenido. ¿O no se enteran fue de eso? Digo yo. 809-725-0505. ¿Puede opinar usted del tema sobre la citación que le hicieron a DJ Adoni? ¡DJ Adoni! Y un tema en la palestra nacional e internacional. Claro. O sea, que y acabaron mucha gente a DJ Adoni. Yo vi muchos titulares acabando. Sí, pero hay más gente a favor de Adoni que en contra. Bueno. Yo creo que sí, tú ves, porque que el problema es la citación a él. Hello, buena. Hello. Sí, muy buenas tardes, mis bendiciones para ustedes. Buenas tardes, igual a usted. Sí, me quiero referir hacia el supuestamente el teteo de que hubo ayer. Adelante. Antes de ayer. Sí. Mira, relacionado a ese muchacho, es un joven igual que ustedes, también busca comida, pero no estoy de acuerdo de que lo estén jugando a él donde hay superiores, donde tienen, porque me parece que eso es un permiso que viene desde la capital, donde aquí todos tenemos el conocimiento, que tampoco Ale podía patrocinarlo a él, ni darle tanta forma donde estamos en plena epidemia, me parece a mí, como ser humano, como persona, y ser franco macorizana. ¿Entiende? Sí, está muy mal hecho. Súper mal hecho. No estoy de acuerdo que nadie lo llame a juzgarlo ni por el estilo. Vamos a buscar los superiores, los que le dieron el permiso, que así, no podían hacerlo. Así es. Muchas gracias, dama, por el aporte. Así es. Usted puede llamar muy decente, como llamó la dama, claro, a opinar sobre el tema. 809-725-0505. Hubieron varios patrocinadores, pero que tampoco tienen que ver, porque estamos hablando de dónde estaba la policía. Eso es cuando el pinto anda. Hello, buena. Buena. Sí, a su orden. Buena. Es para referirme al caso de Adoni. Sí, adelante. Me parece que a Adoni le tienen mucha envidia aquí. Porque aquí hay muchas personas que privan al líder, que no, si convocan una convocatoria de... No va ni a cuarta parte de las personas que fueron ahí. Entonces este muchacho viene gratuitamente
gastando un vuelo de Nueva York para acá, y entonces lo quieren acabar. Eso es envidia, tanto a él como a Ale, envidia, que envidian a Ale y lo envidian a él. Muchas gracias por su opinión, dama. Así es, 809-725-0505. ¿Opina usted sobre la citación de Adoni el próximo lunes? El próximo lunes. El próximo lunes estará DJ Adoni aquí, su equipo de trabajo, para enfrentar la acusación que se le está haciendo, la citación, perdón, que le está haciendo la fiscalía. Hello, buenas. Hello. Hello. Hello, el programa. Sí, 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 a su orden. Ah, mejor que la policía se encargue de poner la cosa en orden, que se pongan a buscar los matadores de la gente que matan y nunca lo encuentran, porque cogen dinero y que se deben estar haciendo el show, y a la fiscal que se ponga las pilas. Ahí está la opinión del pueblo, 809-725-0505, opine con nosotros sobre... Atención, vecino, si te molesta la bulla... Múdate del barrio y el que quiera perder su tiempo que me aconseje. Ahí está el popular DJ. ¿Algún consejo para Adoni por ahí? 809-725-0505. ¿Qué opina? Su opinión personal con toda la decencia del mundo. Le abrimos el teléfono para que usted opine. Opine. Este programa es del pueblo. 809-725-0505. Vamos, opine usted sobre la situación. Hello, buenas. Sí, buenas. Saludos, sí. Yo quiero opinar que por qué razón no meten preso al que hizo la marcha sobre los gays. ¿Por qué no buscan a ese? ¿Por qué no buscan el que hizo la marcha del PLD? ¿Por qué no buscan? Así es. Ay, ve, muy bien, bien el aporte. Bien el aporte de joven. 809-725-0505. Aquí se ha hecho muchas cosas. Hay y la gente. Marcha de gay aquí. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Reunió miles de personas en un centro aglomerado, porque esto era moviéndose. Lionel aglomeró. Aglomeró mucha gente. Y nadie dijo nada. 809-725-0505. La opinión que usted piense, usted puede decirle aquí al aire. 809-725-0505. Sobre la citación de Adoni. Hello, buenas. Hello, buenas. Sí, adelante. Sí, gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Estamos bien. Mejor escuchándolo a usted. Gracias. Muchas gracias. ¿Su opinión sobre el tema? Quisiera opinar sobre el tema. Ah, okay. Sí. Mira que lo que pasa. Yo como un buen dominicano, como verdaderamente mi gente son mi gente, no importa la categoría que tenga. Pero mira que lo que pasa. Tenemos que organizarnos. La juventud tenemos que organizarnos. Si sabemos que esto está prohibido, pues nosotros tenemos también que limitarnos. ¿Tú me entiendes? Sí. Para fines de que verdaderamente estas cosas nos pasen. Claro. O así. Sea, que generalmente entendemos que él hizo eso y entendemos dónde estaba la policía. Ok. Pero si tú sabes, haya policía o no haya policía, si tú sabes que una cosa no le está prohibida, pues aguantemos un ratito y verdaderamente pisemos el freno y no hacemos las cosas que verdaderamente nos vayan a causar por una u otra manera problemas. Claro, sí, así es. O sea, yo como un buen gaparense, yo soy de Gaparenande y ¿qué te digo? Macoriga, o sea, son mi gente, ¿tú me entiendes lo que yo te quiero decir? Muchas gracias, hermano, así es, tiene toda la razón. Antes de un ejemplo, voy a poner, este es un programa no sosobroso, la producción de un equipo de trabajo amable, compañía por acciones. Si aquí sucede algo, tanto Camila, tanto Angel, yo, algo de problema, ¿no cree usted que Amable no va a bailar ese merengue? Porque Amable es que nos prepara a nosotros los, claro, temas, los temas y todo. Cualquier problema es la producción que nos vamos, pandesea. Exacto, ¿tú entiendes? Entonces, si yo estoy en mi casa oyendo música, ¿verdad? Yo a la policía no, usted tiene que, policía decente, que hay mucho. Sí. Aquí hay policía bueno. Muy bueno. No, tienen que entrar para adentro, porque no se puede estar esto que afuera. Así mismo debían decirlo. Y el permiso suyo para este camión, véalo ahí, si hay permiso. Ok, está bien, siga.
Si no, hay, no tiene que pagar la música ya porque no hay permiso. Y se están aglomerando muchas personas, líder. Oye, ya, apague eso, estamos en una pandemia, usted lo sabe, ya. Eso tenía que decir de esta. Yeah. O la policía. Pero no lo hizo. Pero no lo hicieron. 809-725-0505. Hello. Bueno. Sí, sobre el tema. Mira, sobre el tema. De Adonis. Yo sí. No soy tan fan de Adonis. Okay. Por la vaina que yo tengo un vecino que ese tipo de loco a las 6 de la mañana con un radio a toa. Si te molesta la vaina, múdate de qué. A mí me dan ganas de salir entre las tiros. Pero, por otro aspecto, a Donnie ellos le dieron un permiso en Santo Domingo, ¿tú me entiendes? Estaba legal, muchacho. Lo que pasa es que tú sabes que estamos en un campo y la gente cuando hay bulla, hay un motor y se meten. En el ratico tú tienes 200,000 gente siguiéndote. Ya tú sabes, muchachona. Gracias, gracias, hermano. Pero Adonis no tiene la culpa de eso. Claro, ahí llamó el vecino del Pinto, para que te vea cuando hace su desorden el Pinto. No tiene la culpa DJ Adonis. Pero también, porque yo creo que a DJ Adonis se le quiere hacer una maldad por cómo él está ahora. Porque Toquicha cantó en vivo, le cantó en vivo a la comunidad gay. ¿Y por qué no la citan a ella también? Hello. ¿Por qué no la citan? Hello. Hello, buena. Sí, opina sobre el tema. Hermano, yo quería opinarle que, a mi parecer, hay lo que hay una confusión. Porque, si ustedes se dan cuenta, al principio de la actividad, hay una policía cortándolo porque era algo formal que iban a hacer. Lo que pasa es que se les salió de control. El interés de ella era hacer algo para que la gente desde su casa viera la actividad. Pero imagínate, ¿sabes cómo somos aquí en San Francisco? Que nos gusta demasiado apoyar a la persona y estamos falta de eso por la cosa de la pandemia. Pero ese muchacho para mí no tiene nada que ver con eso. Ahí es. La intención de él no era hacer esa aglomeración de personas. Sí. Gracias. Muchas gracias. La opinión del pueblo. 809-725-0505. Y lo que dicen que él no decía lo de la vacuna. Sí lo decía. Porque hay mucha gente y comunicadores que porque vienen otros comunicadores embarrados ahí, quieren hacer leña de árbol caído. Vacúnense para que salgamos de esto, por favor. Entonces, él sí lo decía. ¿Entiendes? Porque hay comunicadores también que quieren coger sonido con esto. Y eso se ve como muy desagradable, como falta de criterio. No está bien que esto sucediera. Hello, buena. Hello. Sí, buena. Buena. Sí, a su orden. Bueno, mi hermano, es para opinar acerca de... Sí, okay. Adelante, líder. Sí, yo pienso que hasta la fiscalía se le va a salir de control de eso cuando ese muchacho venga. ¿Vale? Porque esto es algo que ese muchacho está ahora mismo en el gusto popular del pueblo. Un fenómeno. Bien. Yo creo que se le va a salir de control también a la fiscalía cuando él sea citado. Mira, bueno, esto es todo. Así es, hermano. Sí, esperemos que no, sí. Que todo bajo control. Y él venga con sus abogados a hablar, porque la fiscal yo creo que es una persona muy buena. Sí, pero él no se refiere tanto a eso, él se refiere a la aglomeración de personas que van a ver frente a la fiscalía, que también va a ser otra vaina y nadie va a parar el pueblo de ella defendiendo. No, que andan unos flyers ahí, una cosa, diciendo que el lunes, que esto... Entonces va a haber otra aglomeración de personas y DJ Adonis no tiene culpa de eso, porque él no tiene culpa de que el pueblo lo quiera y lo defienda, ¿verdad? ¿Entiendes? Entonces eso es lo que nosotros debemos tomar. Hay que evitar. Adonis surge, para el que no lo conoce, surge cuando empieza la cuarentena. La cuarentena. Es un joven DJ, igual que muchos DJ, amigos de nosotros. Saludos a DJ Cap, el mío. Otra llamada. Hello. Hello. Sí, opine sobre el tema. Hello. Buenas tardes. Buenas. Atención, vecino. Si sabe de un préstamito, préstame su cuarto para ayudar a ti.
Señores, ahí está. No es así, eso es una chercha. La gente. Entonces, Adonis surgió en los tiempos de pandemia, que la, no podíamos salir ninguno. No, yo no voy a ver pandemia. No podía salir la gente. Entonces, buscaban a YouTube. ¿Tú entiendes? Buscaban a YouTube y salió el muchacho y se pegó. ¿Entiendes? En Estados Unidos él cargaba una caja en almacén, como un trabajo cualquiera. Trabajo cualquiera. Y de hobby, hacía lo del DJ y se pegó feamente. Toda la... Óyeme. Eso no es teteo. Mira, toda la pandemia la gente disfrutó de este muchacho. Le mandó alegría con algunos... ¿Cómo se dice? Algunos coros que he armado. ¿Entiendes? Entonces la gente ha disfrutado eso. Yo he visto señores defendiendo a este joven, personas mayores. ¿Entiendes? Entonces debemos ser más flexibles. No podemos llevarnos de algunos reporteros y alguna gente que lo que quieren hacer daño porque vieron otros comunicadores. ¿Entiendes? Entonces esto debemos nosotros tomarlo de conciencia. Eso estuvo mal, lo de Adonis. Pero se salió de la mano. La intención de él y de su equipo era llevar alegría a San Francisco de Macorís mientras San Francisco de Macorís está pasando por un mal momento, donde hay muerte, donde hay sangre. ¿Qué pasa? Adonis, con su intención para que la gente se vacune y para que disfrutara de su evento, porque él cobra bastante caro y lo hizo gratuitamente. Esperemos en Dios que el lunes pase todo normal y no haya ninguna sanción fuerte para Adonis. Esperemos en Dios, y ese es todo lo deseo de nosotros como claro, equipo. Claro, claro, porque al final del día el hombre no tiene culpa de eso. Él simplemente hello, buenas. Sí, bueno. Sí, opine sobre el tema. ¿Y por qué la que quiere meterlo preso a él, no en cuarentena, que siento su vaina? Cuando estaban en los partidos, nadie meter nada preso. Ahí está la opinión del pueblo. Señores, muchas gracias. Muchas gracias por ese cariño, ese calor que nos dan con nosotros mismo el teléfono. Vámonos a una pausa y retornamos en breve.